Maritza, ¿qué haces acá? Escuchame una cosita. ¿Vos me querés joder desde antes o me jodes ahora? Pero no, pará, no entiendo nada. No te hagas el idiota porque sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Parecía que tenías onda conmigo y ahora me pateás, que es una apuesta. No, pará, nada que ver. ¿Y lo de la banda? ¿Vos me invitaste a estar en tu banda? ¿Qué pasó? Sí, ya sé, pero te tuve que sacar. ¿Por qué? ¿Qué cambió? No te puedo decir. Pero me ilusionaste. Yo me jugué por vos delante de mis amigos, ¿entendés? Sos una basura. Escuchame, no fue por mí. Fue por Pablo. ¿Qué tiene que ver ese idiota en todo esto? Está muerto con vos. ¿Eh? No. Ay, no digas taradez, nene. Si Pablo no me soporta, a mí no hay onda entre nosotros. Escúchame, Pablo me dijo que está enamorado de vos. Bueno, te mintió, te metió un verso, no sé. Pará, Maritza, pará. Mira, Pablo es mi amigo, no me va a mentir con algo así. Mira, ¿sabes qué? Si fuera por mí... Escúchame, no lo puedo lastimar así a Pablo. Por favor, perdóname. ¡Ay, Bustamante, te voy a matar! Che, Pablo, ¿en serio no te da miedo que Maritza te mande al frente con tu viejo? Tené cuidado, esa chica es muy bocona, habla, no, justamente habla, por eso, habla. Es puro chamuyo. Además, a mí no me va a engañar a papito, ¿eh? Yo sé muy bien que ella tampoco le conviene hablar. Está bien. ¿Qué tal, chicos? Hola. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Hey, vengo acá como tantas veces. Quería hablar con vos. Claro. Vamos, me tengo que hablar con vos. Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mira, no sé qué pasó, pero yo no hice nada. No, Pablo, ya sé que no hiciste nada. Quería decirte simplemente que no organices programa para este sábado con tu novia, porque tengo pensado llevarte al club. No, otra vez ese club pedorro, no. Por favor, no quiero ir, ¿no? Pablo, no te estoy preguntando si es pedorro o no pedorro. No me interesa tu opinión. Te estoy informando. ¿Entendés la diferencia? Sí. Sí. A propósito, ¿todo bien con Maritza? Sí, nos llevamos bárbaro. ¿En todos los aspectos? No sé si me entendés. Ah, sí. Sí, pero re bien nos llevamos. Sí, bueno, no te voy a andar contando mis intimidades. Pero no sabes, somos como fuego. Nos miramos y prácticamente nos desvestimos, fíjate. ¡A vos! Qué bueno. Te estaba buscando. Justamente estábamos hablando de vos. Qué curioso, ¿no? Sí. Le estaba diciendo a Pablo que no organicen nada para el sábado porque yo tenía con él un programa familiar. Lo voy a llevar. Ah, no, por mí no hay drama. Pero veo que Pablito no le contó la última noticia. ¿No? ¿Cuál es la última noticia? No sé. Pablito y yo nos separamos, nos peleamos, no estamos más juntos. En realidad yo lo dejé. ¿Cómo? Bueno, la vida es así, pero no se preocupe, no hay mal que por bien no venga. Lo va a tener todo el sábado para usted, el domingo y todos los días que quiera, total. Pero lo que me servía a mí. Papá, por favor, déjame que te explique. No, ¿qué me vas a explicar, Maritza? ¿Te largo y te largo? No, simplemente no hay nada que explicar. Fue una peleita, nada más. ¿Qué quiere decir una peleita nada más? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, vos sabés cómo son las mujeres, ¿eh? ¿Cómo son? Son celosas. Bueno, a mí Maritza me pescó apretando con una mina y bueno, se enojó, pero... ¿Apretando con una mina? Sí, ¿es sí. ¿Es verdad lo sí, que me yo estás te diciendo? Juro que lo voy a solucionar, te juro. Bueno, veo que estás tomando las riendas del asunto, Pablo, pero ¿qué pensás hacer? Bueno, el sábado a la tarde voy a ir con vos al club, no te preocupes. Después a la noche tengo una fiesta con Maritza y ahí arreglo todo, ¿entendés? Bueno, vos el sábado a la tarde vení conmigo y hacé lo que quieras después. Sí, sí, vamos a ver. Yo voy a estar para lo que te haga falta, Pablo. Bueno. ¿Eh? Fuerza. ¿Necesitas plata? No, tengo. Sí. Chao.